Hola, mi nombre es Adrián Enrique Suárez Torres, tengo 25 años, soy bailarín de salsa profesional. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Ortega, más conocido en el alto mundo del breakdance como B-Boy Latino. Soy bailarín de breakdance. Para mí el baile, siempre escribo el baile como algo que me salvó la vida. Creo que más que el arte es una cuestión de entrega total, un estilo de vida. Al principio fue un hobby y con el tiempo creo que se fue convirtiendo en algo sumamente importante para mí, tanto que lo convertí en mi carrera. Entonces, con lo que me desarrollo hoy en día, lo que enseño, lo que vamos a hacer y con lo que pues, me doy a conocer. Bueno, para mí el breakdance representa en mi vida, es mi estilo, es mi manera de ser, mi manera de comunicarme con los demás. Sin el breakdance no sería latino. Bueno, actualmente estudio arte danzario en la Universidad Distrital, en la SAP. Me desempeño como bailarín de salsa, creo que es como mi fuerte, pero todo lo que he hecho ha sido como relacionado hacia la salsa. Entonces he hecho otras técnicas como danza clásica, danza contemporánea, danza urbana, y lo he llevado a la salsa para crear como lo que es la salsa fusión a mi estilo, y me desarrollo como en el ámbito de las clases y los shows. Entonces pues he tenido la oportunidad ya de salir del país, dictar clases en diferentes escenarios y pues trabajar como en ese ámbito. Bueno, los escenarios en los que me desenvuelvo como bailarín de breakdance son teatros, salones de danza, tarimas de eventos, entre muchos más, el barrio, el parque, la escena underground del breakdance que puede ser cualquier lugar donde te pongan un breakbeat, una música para bailar. Ahí estamos haciendo breakdance, ese es el escenario, el semáforo donde se pueda bailar, ahí estamos. Bueno, he participado en eventos como el Eurozone Latino, que se realiza en México, en Puebla y en Cancún, en giras nacionales e internacionales, como lo es Panamá, Festival de Danza Folclórica en Panamá. He estado también en festivales como el Colombia Salsa Festival, Medellín on Fire, Bogotá en su salsa, Punta al Pie y pues diferentes escenarios a nivel internacional como el Perú Latin Fest también y Los Ángeles Salsa Congress ya hace un tiempo. Bueno, como bailarín de breakdance he trabajado en diferentes producciones también. Fui parte de un programa que se llama Colombia Tiene Talento, en el cual con mi agrupación Fusion Crew llegamos a ser semifinalistas de este. He trabajado también en diferentes comerciales para productos ya sea de dulces, bebidas, ropa, marcas de teléfono, entre muchos más también. He trabajado con compañías internacionales en diferentes festivales. Siento que la formación académica en el medio artístico es fundamental y súper importante porque hace que los artistas se desarrollen en el ámbito y además puedan tener un campo laboral un poco más amplio. Entonces, cuando un artista o un bailarín no solo se dedica a hacer el arte por hobby, sino además enfoca su estudio a ese arte específicamente, tiene la posibilidad de uno, ser maestro, dos, entregar un producto, sí, un servicio, ya sea clases, ya sea shows, y además tiene la posibilidad pues, de darse a conocer. Entonces siento que la formación académica es fundamental en cualquier arte y debe ser tomada como una carrera profesional más que como un hobby o como un pasatiempo. Bueno, la formación académica en el breakdance ha ido evolucionando. Yo llevo ya bailando más de 20 años en la escena aquí de Bogotá y de un tiempo acá, estoy diciendo hace unos 10 años, empezó a verse un poco más pedagógico la cuestión. Hay muchos compañeros del medio que también se están profesionalizando por medio de diferentes áreas como el deporte, otras danzas para poder, digamos, desenvolverse con el breakdance. Opino que es importante formarnos como artistas, no solo hacer arte para llegar a cierto nivel, sino también de la manera pedagógica para llegar a otros espacios. Ok, yo empecé a bailar en el colegio. Afortunadamente estudié en un colegio que tenía danzas como materia. Entonces, pues prácticamente tocaba sí o sí aprender a bailar y todos en el colegio bailábamos.
Y la maestra de ese colegio, que se llama Claudia Murcia Martínez, que la amo con todo mi corazón, fue quien me impulsó como a bailar. Ella me introdujo en el mundo de la danza. Obviamente al principio pues todo muy escolar, había un grupo de danzas y me metí en el grupo de danzas y bueno, ella cuenta que decía que yo tenía muy buen oído y como que tenía el talento para hacer danza. E inicié ahí y nunca había tenido como un acercamiento a la salsa más que el que había pronto en mi casa con la música. Hacía más que todo folclore, pero con el pasar del tiempo ella me llevó a una escuela que se llama Escuela de Danza Afrocaribeña, aquí en Bogotá, ubicada en el Restrepo, y en esa escuela me becan. Entonces inicié todo mi proceso formativo en salsa ahí. Duré aproximadamente 6 años y conocí Salsa Latina, que es la escuela donde actualmente laboro y donde pues he llevado todo mi proceso. Bueno, yo aprendí a bailar breakdance aquí en la localidad de Suba, soy de Suba, viendo a unos compañeros en un evento de breakdance, que en ese momento yo no sabía que se llamaba así, un evento que se llamaba Jóvenes Tirando Paso, en el cual bailaron, creo, esa vez como 4 agrupaciones de breakdance, no solo de aquí en la localidad, sino de diferentes localidades de Bogotá. Y me enamoré de una. Yo ya hacía algo que era, digamos, como formación en taekwondo, entonces tenía como cierta facilidad. Pregunté dónde practicaban y empecé a ir a ciertas prácticas que hacía este grupo. Y empecé a formarme en un salón comunal con bailarines de aquí de la localidad de Suba. Y de ahí para acá pues no he hecho nada más sino pensar en este arte como una forma de vida. Así aprendí a bailar breakdance a los porrazos. Sí, inicialmente creo que tenía muchos referentes del exterior, como Bruno Rodríguez, que es actualmente campeón de salsa, y referentes de otras técnicas de danza, pero actualmente mi referente está aquí en Colombia y son mis maestros de danza. Creo que ellos son las personas que me guían, más que en lo artístico, también en lo personal, porque han sido maestros de vida. Entonces son como mis referentes actuales. Bueno, mis referentes como bailarines en este momento, y es, digamos, como paradójica la cuestión, pero son muchos de mis alumnos, las personas que yo formé con mi modelo pedagógico, que en este momento nos están representando a nivel mundial en muchos torneos, o a nivel nacional, distrital en muchos torneos. Esos son mis referentes, personas a las que yo acudo, después de haberles enseñado tantas cosas, ellos han aprendido otras y en ese momento hacemos como un compartir de saberes y ellos me empiezan a explicar muchas cosas. Voy a decir que el antes puede haber sido antes de viajar, antes también de las situaciones familiares y de, digamos, esos aspectos que hacen que se transforme pues la vida. Y soy una persona que piensa que como se transforma la vida, se transforma el arte. Entonces, después de todas estas situaciones y de viajar y de todo lo que ha pasado, hay un después, hay un Jader que ha evolucionado y también con la formación artística. Bueno, creo que si hay un antes o un después en el que me pueda definir como artista, yo creo que sí. Yo creo que no a toda persona se le puede llamar artista, ¿no? Creo que un artista tiene que tener, digamos, como sus valores bien definidos también. Un artista no se hace solo por el talento que tiene, sino por la capacidad también de transmitir por medio de ese arte y ese don que le da Dios a uno. El público para mí, siento que es una parte fundamental cuando salgo a escena. Particularmente la energía del público a mí me mueve un montón. De hecho, creo que parte de lo que pasa en la escena y lo que hace que me encante tanto es la energía del público. Cuando salgo a la escena siempre he sido muy bien recibido por las personas, dentro de la escena y fuera también. Entonces el público, siento que el arte está hecho para que alguien lo vea, generalmente, o muchas veces para uno, pero el que yo hago, que es más de show, sin el público no sería nada. El rol del público es muy sencillo, yo creo. O sea, el rol del público está en aplaudir, en silbar, en gritar y en llenar de emoción a esa persona que está presentándose. Bueno, el año pasado creo que tuve un año fuerte, como un año, bueno, de muchos retos, y me desligué un montón de la danza, o sea, lo hacía,
iba a clases y creo que es como etapas que los bailarines tenemos, como de estar de pronto no tan conectados con la danza, pero igual toca ser disciplinados. Y estuve como en una etapa bastante fuerte a nivel emocional y corporal también, pero tenía el mundial, que era el Eurozone Latino, y dije, tengo que ir como sea a ese evento, aún sabiendo, no sé por qué lo hacía tampoco, porque como les dije antes, fue una etapa, digamos, muy fuerte, y fui con la intención de aprender, pero cuando salí de escena, fue ese momento en el que recordé por qué hacía lo que hago. Entonces me di cuenta que bailar y que la danza está en mi vida y que va a estar en mi vida en los momentos buenos y malos para eso, hacer que tenga momentos especiales. Entonces ese fue un momento muy, muy especial para mí.